es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos. Vamos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. En muchas culturas antiguas, el baño se atribuye propiedades higiénicas, pero también curativas. En el caso de aquellos que implican provocar una sudoración excesiva, existen prácticas por todo el mundo, incluyendo las culturas mesoamericanas, en donde se le conoce con el nombre genérico de temazcal. Las instalaciones donde se realizaban eran parte fundamental de una aldea tradicional maya. El sitio arqueológico Joya de Serén en El Salvador luce renovado para quienes buscan conocer la forma de vida de esta aldea maya declarada Patrimonio de la Humanidad desde 1993. La vida doméstica de un pueblo maya del clásico tardío que fue sepultado por una erupción volcánica y que gracias a esta se conservó de una manera excepcional. Entonces nosotros podemos tener rasgos, impactos de ese momento, es como una cápsula del tiempo. El lugar fue descubierto en 1976 y convertido en museo arqueológico. Estuvo protegido con un techo provisional por varios años, insuficiente para evitar su deterioro. Ahora es posible observar las estructuras en todo su esplendor con un proyecto de remodelación que además ofrece información en varios idiomas y en braille. La inversión en estas obras fue de $1,300,000. El objetivo principal de este proyecto fue la conservación de todas las áreas arqueológicas y que hasta el momento se ha podido comprobar que efectivamente ha sido de beneficio para la conservación de las estructuras. Los habitantes de la aldea maya vivían de forma bien organizada al tener un dormitorio, una bodega, una cocina y una estructura de uso público para toda la comunidad. En que es un sitio único que no lo vamos a encontrar en ninguna parte de todo Mesoamérica. Todo lo encontrado son pirámides, templos, palacios, y nosotros tenemos aquí exactamente el día a día de la cultura maya. La forma de cultivo, qué era lo que comían, cómo vivían, cómo construyeron sus casas. Entonces, esa es la gran importancia que tiene el sitio. Tras la remodelación, hay dos estructuras que ahora pueden apreciarse en su totalidad. El temazcal, un recinto que funcionaba como sauna para una purificación religiosa, y la casa de la chamana, destinada a la adivinación. Una mascleta se compone de disparos pirotécnicos con una composición muy ruidosa y rítmica con motivos festivos en plazas y calles. Normalmente durante el día. Es típica de la comunidad valenciana. Suele tener una duración de entre 5 y 7 minutos, dependiendo de la cantidad de pólvora que se haya empleado. Si ha sido una buena mascleta, el público aplaudirá a la pirotecnia. Y en este caso lo harán también alumnas de intercambio de distintos lugares de Europa. Alumnas de intercambio de la Universitat Politécnica de València han podido disfrutar un año más de presenciar la mascleta desde el balcón del ayuntamiento. El espectáculo ha sorprendido a las jóvenes procedentes de Francia, Hungría, Italia, República Checa, Noruega, Polonia, Estados Unidos, Alemania y Turquía. Que hay tantos colores en los petardos. A mí me encanta. Mucho ruido, pero que me encanta muchísimo porque todos los valencianos parece como muy alegre y parece muy importante para todas las personas de esta ciudad y entonces yo me gusta como estar parte de este. Espectacular. Había mucho ruido, pero los colores y los petardes muy, muy buenos, muy bonitos. Nunca he oído de las fallas hasta que llegué aquí y ahora es muy, muy bueno. Me gusta mucho, lo encanto. Como viene siendo costumbre, las alumnas de intercambio participarán en todos los actos junto al resto de la comisión de la Falla Avinguda Tarongers, Universitat Politécnica Camí de Vera. La industria del tabaco representa el cuarto sector que más ingresos aporta al Producto Interno Bruto de Cuba. Y las ventas por exportaciones alcanzaron en 2020 los $507 millones. Según datos de la compañía hispano-cubana Habanos, que comercializa las exclusivas marcas de puros del país caribeño. Sin embargo, la industria ha sufrido fuertemente la crisis mundial.
Una tradición familiar. Desde que su bisabuelo empezó a cultivar la hoja de tabaco en los campos de Viñales, Yurisniel Cabrera, su padre y abuelo, siguen esta tradición para que Cuba pueda producir sus emblemáticos habanos. Pero este año la cosecha disminuirá por falta de fertilizantes. La participación de nosotros en el tabaco es cultivarlo, secarlo, hacer el proceso y vendérselo al gobierno. Como la mayoría de los agricultores de Pinar del Río, donde se produce el 65% del tabaco de Cuba, la familia de Yurisniel vende el 95% de su producción a una empresa estatal. Lo restante es para el autoconsumo. La empresa estatal Tabacuba, que compra toda la cosecha del país, determinará el precio según la calidad de la hoja. Cerca de Viñales, en la comunidad de San Juan y Martínez, Liván Aguiar sembró 50.000 matas de tabaco en esta temporada en la tierra que el Estado le da en usufructo. Aguiar expresa su preocupación por la carencia de químicos para la producción del tabaco porque afectará el color y el tamaño de la hoja. El nitrato no entró, no hay nitrato para el tabaco. Nos dieron abono, bastante abono, pero el nitrato que lo lleva no lo tiene. Estuviese mejor todavía. Con nitrato tuviese mejor tabaco todavía. ¡Vaya, primo! Mejor color, más grande. De acuerdo con cifras oficiales, la extensión de hectáreas cultivadas de tabaco en toda la isla disminuyó desde cerca de 19.000 hectáreas sembradas en 2017 a 15.500 en 2020. En el mismo periodo, la cosecha cayó de casi 32.000 toneladas a 25.800. Con un desplome de la economía del 11% en 2020 y una leve recuperación del 2% en 2021, Cuba enfrenta su peor crisis económica en casi 30 años y los productos de importación, como los fertilizantes, son cada vez más escasos. Los pingüinos son aves adaptadas a la vida marina que solo habitan en el hemisferio sur, con colonias en Sudáfrica, Sudamérica, Antártida, Australia y Nueva Zelanda. Las 18 especies que existen en la actualidad surgieron entre 10 y 40 millones de años atrás a partir de un ancestro que era un ave voladora, aunque ninguna de las actuales puede hacerlo. En la actualidad, los esfuerzos por su conservación se extienden también al hemisferio norte. Este pequeño polluelo de pingüino Adelia nació el 31 de diciembre en un zoológico de la ciudad de Guadalajara. Ahora está siendo entrenado por sus cuidadores para adaptarse a la colonia de la especie originaria de la Antártida con la que convivirá toda su vida. El pingüino bebé es resguardado en una especie de guardería en la que los cuidadores evitan que se ponga en peligro al estar cerca del agua y le enseñan a conocerse y adaptarse a su grupo. Paola Mendoza, auxiliar en el pingüinario llamado Antártida. Es para que ellos aprendan qué son un pingüino, cómo canta un pingüino, cómo se ve un pingüino. Entonces simplemente lo que hacemos en este periodo de tiempo es proveerle el alimento. Ellos ya aprendieron a comer por parte de sus papás y al final del día ellos van a regresar con toda la colonia. Aunque la especie Adelia está en estatus de estable y sin peligro de extinción, es importante cuidarla debido a que el cambio climático está provocando el deshielo de los polos, lo que causa la desaparición de su hábitat. La historia ferroviaria de Costa Rica comenzó hace casi 200 años. Actualmente, los ferrocarriles de este país cuentan con 4 líneas, que abarcan aproximadamente 80 kilómetros y que conectan las ciudades de San José, Cartago, Alajuela y Heredia en el gran área metropolitana de Costa Rica. Recientemente han recibido nuevos trenes que modernizarán su funcionamiento y mejorarán el consumo de energía de este eficiente medio de transporte. 8 nuevos trenes autopropulsados traídos desde China por la empresa china CRRC Qingdao Sifan Company y especialmente diseñados para el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, INCOFER, entraron en operación. Cada uno de estos trenes tiene una longitud de 38 metros, motores alemanes de alta tecnología que contaminan un 90% menos que los trenes actuales y una capacidad de 372 pasajeros, el doble de los actuales, aire acondicionado, asientos preferenciales y espacio para 2 sillas de ruedas por unidad.
Además, ofrecerán un sistema de información al pasajero que incluye pantallas LED y avisos sonoros, así como doble ventana de policarbonato y vidrio para una mayor resistencia al impacto. Durante los próximos días, los trenes rotarán en los diferentes horarios y rutas que presta el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, INCOFER, hasta completar la puesta en operación de las 8 unidades en todas las rutas. Costa Rica, aún en momentos difíciles, avanza. Este es un ejemplo de lo que Costa Rica merece. Costa Rica merece un transporte público de calidad, merece servicios públicos de calidad. Y ciertamente, aún en época de crisis, la gran mayoría de los costarricenses sigue dependiendo del transporte público para llegar a sus oportunidades. Y queremos que cada vez lo haga mejor, de una manera más cómoda, más segura, desde el punto de vista de la seguridad integral, pero tal vez desde el punto de vista de la seguridad sanitaria. Este proyecto, además de los trenes, incluye capacitaciones a los maquinistas por parte del personal chino de la empresa CRRC Qingdao Xinfang, obras como mejoras en estaciones, andenes y una serie de ampliaciones en la vía férrea para un funcionamiento efectivo de las nuevas unidades. Con información de la oficina en San José, Costa Rica, Noticias Xinhua. Está usted viendo NCC. Síganos en nuestras redes sociales, Dailymotion, Facebook, Twitter e Instagram. Somos NCC Iberoamérica. Paradójicamente y contra todo pronóstico, entre 2020 y 2021 fueron más las empresas del sector cultural las que se crearon que las que se cerraron en Colombia. De acuerdo con datos del Ministerio, hay registradas más de 7.500 empresas dedicadas a la cultura, que en 2020 generaron 528.231 empleos, un 10.9% respecto a la cifra registrada en igual periodo del 2019. Hoy viven una reactivación casi completa. Creo que para todos es increíble volver a tocar, más esto, la pandemia afectó a los músicos y el arte terrible. Fuimos los primeros en guardarnos y los últimos en salir, entonces los músicos estamos felices de poder salir, tocar y compartir con la gente, pues muy contentos, yo creo que de todo. Sí. Sí, no, siempre es como una felicidad extrema, una descarga de adrenalina, una felicidad, o sea, es éxtasis, de verdad, es muy divertido. El escenario Ecstatic Dance es un movimiento global, pero no es nada nuevo. En realidad, Ecstatic Dance es un recordar el ritual del baile, es vivir el ritual del baile como una experiencia sagrada, una experiencia de introspección, de meditación. Y si uno no es muy espiritual y no conecta mucho con esa onda, pues sobre todo de liberar la mente, de liberar el cuerpo, liberar las emociones, es como una fiesta terapia. Entonces, pues desde que lo conocí me enamoré, porque pues la música sí mi vida, y luego conocí la meditación, también la agradezco infinitamente, y cuando descubrí que uno puede meditar bailando, dije, es el match perfecto porque puedo compartir los estados bonitos de plenitud de la meditación a través de lo que más amo, que es bailar y la música. En este momento de la vida hay un gran despertar
y eso nos hace conectarnos más con nuestras esencias, ¿sí? Y ahí nos podemos conectar con el baile, con la danza, eso nos conecta con la fuente. Entonces ahora con este gran despertar que hay, pues estos son espacios en los que podemos compartir y expandir la conciencia a través de la música y la danza, que puede ser sanadora y curativa. Y los curanderos del ritmo, pues les cuento que nosotros somos Ecstatic Dance Colombia, somos los que facilitamos estas experiencias y vamos a estar viajando por Colombia llevando las experiencias. Para la MAI viene seguirse entrenando en la medicina de la música. Dentro de pronto voy a estar en Costa Rica aprendiendo más de cómo la medicina de la música ingresa al cuerpo, aprendiendo más a producir y también sacar, espero que este año se cumpla y lo voy a manifestar aquí frente a ustedes, que va a salir el EP de la MAI con todas estas canciones que he estado escribiendo sobre esta experiencia que es mi vida. La MAI está en Spotify como la MAI y Ecstatic Dance en Instagram, Ecstatic Dance, y la MAI también, la MAI. Así pueden encontrarnos y ahí estamos conectados siempre. Buscan en Instagram como la MAI, MAI con Y. Ahí cuando llegan van a encontrar en el link, los redirecciona a mi página, donde van a encontrar mis videos, mis canciones, mi música, información sobre los rituales de baile que estamos haciendo por diferentes puntos de Colombia. Y bueno, agradecimiento infinito a que le den play a estas canciones que ya están al aire en Spotify, Eo Vibración y Amar, y pronto más música de la MAI y los curanderos del ritmo. Considerado un genio del Renacimiento y del arte universal, fue escultor, arquitecto, pintor y poeta. Recibió el apodo de El Divino por su virtuosismo, en especial en la escultura y la pintura. Nació en la villa de Caprese, cerca de la ciudad toscana de Arezzo, en 1475. Hoy, tres de sus obras cúspide de la escultura se encuentran en un mismo recinto. Las tres Piedad de Miguel Ángel juntas por primera vez. El Museo del Duomo de Florencia exhibe tres esculturas sobre el mismo tema, la Virgen María con su hijo fallecido, que fueron realizadas en distintas etapas de la vida del genio del Renacimiento. La exposición es organizada en ocasión del evento Mediterráneo Frontera de Paz 2022. El Mediterráneo no es solo un lugar geográfico, es un lugar del espíritu y también de civilización y cultura, como las tres Piedad de Miguel Ángel. La Piedad Vaticana, la más famosa y que normalmente se puede admirar en la Basílica de San Pedro, fue la primera que realizó Miguel Ángel entre 1498 y 1499, cuando tenía menos de 25 años. La segunda versión, conocida como Florentina o Bandini, fue esculpida en 1547 y recibió martillazos del propio artista, insatisfecho con el resultado obtenido. La tercera Pietà, llamada Rondanini y que habitualmente reposa en Milán, fue iniciada hacia 1552 y hallada posteriormente inconclusa en la residencia romana de Miguel Ángel después de su muerte. Casi 500,000 de exiliados abandonaron forzosamente su tierra por el avance de las tropas de Franco en España de 1936 a 1939. Los principales países de destino fueron en particular Francia, México, Argentina y la Unión Soviética. Pero también fueron amparados grupos importantes en otros países europeos y americanos, como Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, Cuba, Perú, República Dominicana, Estados Unidos y el Reino Unido. El bloque de apartamentos en Londres donde vivieron exiliados Manuel Chávez Nogales y Luis Gabriel Portillo, o el edificio donde se fundó el Servicio Mundial de la BBC, son algunas de las paradas de la primera ruta del exilio español presentada este jueves en la capital británica. El tour guiado, organizado por el Instituto Cervantes, permite viajar al pasado político y cultural de España y el Reino Unido, visitando rincones significativos para españoles célebres que hallaron refugio en este país tras la Guerra Civil.
Entre aquellos que recalaron en la capital británica también figuraron el reconocido médico Josep Trueta, uno de los cirujanos militares más destacados del siglo XX, Esteban Salazar Chapela, que escribió la crónica del exilio republicano en Gran Bretaña con Perico en Londres, o Pío Baroja. La gira literaria arrancó este jueves con la presencia del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, en la céntrica Russell Court, donde el nieto del sevillano Manuel Chávez Nogales, Anthony Jones, leyó fragmentos de cartas autocensuradas escritas por su abuelo desde este país a su familia en España. También el hijo del escritor, poeta y académico Luis Gabriel Portillo, Michael Portillo, compartió recuerdos de su padre que, tras perder su trabajo en julio de 1936, logró huir a Inglaterra. La ruta se detuvo en el número 46 de Kingsway, las oficinas del que fuera embajador español Pablo de Azcárate, centro de reunión de exiliados. La Bash House, antigua sede de los servicios internacionales de la BBC, fue otro punto de interés, pues allí trabajaron Chávez Nogales, Arturo Barea o Luis Gabriel Portillo. La agenda del Cervantes incluyó también la firma de un acuerdo de colaboración entre el presidente de la British Spanish Society, Jimmy Burns Marañón, y García Montero, a fin de cooperar en materia educativa y académica, estudios técnicos y de consultoría, entre otros. La jornada cultural culmina con una presentación de la traducción al inglés del libro Wild Creature, Animal del Bosque, del poeta catalán Joan Margarit, Premio Cervantes 2019. El interés por la ciudad romana de Pompeya radica en el hecho de que podemos contemplar con bastante exactitud lo que constituía la vida cotidiana de una ciudad del imperio, tal como se desarrollaba hace 2000 años, con sus calles y sus diversos espacios públicos y privados. Hoy se lucha arduamente por su conservación. Un cataclismo estuvo a punto de destruir Pompeya, el del abandono de sus increíbles ruinas. Lo que no consiguió el Vesubio en el año 79 después de Cristo, casi lo consigue la falta de mantenimiento del sitio arqueológico. El derrumbe del cuartel de los gladiadores en 2010 hizo reaccionar. Hacemos inyecciones profundas que van entre el revoque superficial, el yeso y la pared, dependiendo de la parte que se haya roto, dice esta restauradora. El deterioro estuvo a punto de costarle a Pompeya el cuño de patrimonio de la UNESCO, pero la pérdida de esta ruina romana sería mucho más grave que eso, como destaca este arqueólogo. Sono degli ambienti che mantengono la loro disposizione originale. Hay estancias que han conservado la disposición original, las huellas de los muebles, todas las trazas de las ropas. Muy a menudo se han encontrado grupos familiares dentro de las ruinas de Pompeya. Es un contexto increíble para un arqueólogo, es extremadamente informativo, dice. La inversión de 105 millones de euros de la Unión Europea y la ayuda de nuevas tecnologías están contribuyendo a restaurar algunas de las glorias de Pompeya que casi han desaparecido y a limitar los efectos de una nueva amenaza, el cambio climático. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de AT y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasncc.com y las redes sociales. Nos encuentras como @NSC Iberoamérica en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.